¿Qué tal, amigos? Bueno, pues vamos a cerrar este año con algunas notas, columnas, análisis que se están haciendo sobre este, bueno, este ejercicio que se dio durante el 2019 en el Palacio Federal. Principalmente todo lo que ha ocurrido con este cambio de la geopolítica en México, con este nuevo gobierno que hizo su primer año y que a muchos nos ha dejado muy preocupados, con un mal sabor de boca, y que todavía nos deben demasiado, yo diría que nos deben todo, después de ver los antecedentes de todo lo que se prometió durante campaña, previo a la campaña, los 18 años de transitar de Andrés, y que de pronto ofreció que cambiarían las cosas en este país. No vemos claro, no estamos mintiendo, ahí están los números, y bueno, vamos a hacer una serie de recuentos para cerrar este 31 de diciembre del 2019. Primero voy con una nota que publica ritnoticias.com, retomada de El Universal, y es un recuento que le han titulado El Gran Insultador, de Carlos Loret de Mola. Voy a ponerlo aquí en mi monitor. Muy bien. López Obrador es el gran insultador, así ya la titulan. Carlos Loret de Mola, el periodista, hizo un recuento de los calificativos que usó el presidente contra sus adversarios a lo largo de un año de conferencias matutinas. Esto lo pueden ustedes revisar en ritnoticias.com y está publicado este 30 de diciembre del 2019. Andrés Manuel López Obrador se ha convertido mañana a mañana en el gran insultador. Así titula el periodista Carlos Loret de Mola una síntesis de los calificativos que el presidente de México ha usado desde el estrado en la conferencia de prensa matutina que ofrece diariamente. En su columna de opinión en El Universal, Loret de Mola actualizó una compilación de adjetivos que ya se había hecho, que usó el mandatario durante todos estos años. Originalmente se publicó en Letras Libres por Gabriel Said hace tiempo, y Carlos Loret le hace una actualización. Vamos a recordarlas: achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, cayeron como momias, camajanes, canallín, chachalaca, chayotero, cínico, cómplice, conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetilleo, vendido, hablatín, ampones, hipócritas, guachicolero, ingratos, intolerante, ladrón, lambiscones, machuchón, mafioso, mafiosillo, maficiado, majadero, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapacheada de angora, matraquero, me da risa, megacorrupto, miente como respira, mentirosillo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, obiduluado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirurris, politiquero, demagogo, ponzoñoso, pregonero, prensa vendida, ratero, reaccionario de abolengo, represor, reverendo ladrón, riquín, risa postiza, salinista, señoritongo, sepulcro, blanqueado, simulador siniestro, tapadera, tecnócratas, neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, tradorzuelo, vulgar sopilote. Las tuve que leer, digo, no había de otra forma, no me las iba a aprender. Y bueno, pues ahí está lo que ocurrió. Es una lista enorme, sí, no me pasó ninguna, déjenme revisarla. No se me pasó ninguna. Y bueno, pues son las frases que ha utilizado el presidente, seguramente muchos le recordaron. Y bueno, Loret de Mola hace este recuento en El Universal. Sí, y bueno, vamos a seguir. Loret de Mola recordó que el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, Tuto, lo llamó matoncito a nuestro AMLO, como se le conoce a México, a López Obrador, y destacó que varias veces condenaron ese tono despectivo.
se ofendieron, aunque como es evidente, es el presidente mexicano el que no modera sus expresiones contra los adversarios o críticos de su administración. Ahí vieron la lista, es enorme. Se ofenden por lo de Matoncito y miren la lista que tenemos. Las redes sociales hicieron rápido eco de la publicación de Loret de Mola, como siempre, ya saben. Las etiquetas El Gran Insultador y Loretito se convirtieron rápidamente en tendencia, le han dado una paliza como ya es costumbre, y lo único que hacen es ponerlo en el primer lugar de las tendencias. Cabe recordar que Loret de Mola ha sido uno de los periodistas críticos de la administración de López Obrador, y en un par de ocasiones ha tenido roces con funcionarios, lo han insultado, lo han amenazado, lo han denostado. Recordemos a Jesús Seade, el subsecretario de Relaciones Exteriores, le recriminó al periodista una columna de opinión en la que se aseguraba que había sido chamaqueado por los negociadores de Estados Unidos cuando se hizo este tema del T-MEC. Y bueno, pues se enojó, pero al final sí resultó cierto. Ahí venían cosas que no habían visto en el tratado. El propio López Obrador ha señalado a Loret de Mola por su supuesta intervención en el montaje del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el arresto de Florence Cassens. Y bueno, pues recuerden que los llamaba, Televisa estuvo trabajando de la mano en aquel entonces con el secretario, con el presidente, y bueno, pues a Loret, por ser el periodista que iba, le colgaron la medallita. Las conferencias mañaneras, hablando de este punto en especial, después de un año de gobierno, López Obrador no da señales de plan que disminuyan la frecuencia de sus reuniones cotidianas con los medios de comunicación en el Palacio Nacional, conocidas como las mañaneras. De plano, sigue igual, no planean ni bajar el tono, ni darle pie, o sea, va a seguir todo igual. Por el contrario, desde el inicio de su mandato se fueron alargando hasta un promedio de casi 2 horas diarias. Imagínense lo que pierde de tiempo el presidente. Y en cada una de ellas dedica más tiempo a las largas disertaciones históricas y a fustigar a sus adversarios que a responder las preguntas de los pocos reporteros que lo hacen. Algunas de las cuales parecen formuladas específicamente para que se explaye en sus temas favoritos. La revolución de 1910, las fallas de los gobiernos neoliberales, su campaña contra la corrupción. Y bueno, le ponen la pelota para que él meta el gol, confrontando con preguntas incómodas como la persistente violencia criminal o la letárgica marcha de la economía. Se apoya en otros datos o recala en el nefasto legado de las administraciones pasadas. Así son las mañaneras. No ha cambiado el tono. Vamos bien, declaró recientemente. Bueno, lo he escuchado varias veces decirlo. Y esto, de acuerdo al reporte del Instituto de Estadística, el cual dice que la economía se contrajo los dos primeros trimestres y presentó un crecimiento nulo en el tercero, por lo que muchos analistas lo consideran una recesión técnica. Y se lo dijo Jorge Ramos en la mañanera y lo negó. López Obrador justifica su apreciación positiva con el argumento de que hay otros indicadores aparte del crecimiento, como el consumo y distribución de la riqueza, en los que se registran avances. Recordemos que dijo que ahora compran 2 vacas, la gente, de ese nivel. ¿Pero acaso la violencia es el tema en el que el mandatario se muestra más reacio a dar su brazo a torcer? Se enoja si le preguntan. En respuesta a una pregunta sobre la matanza de 6 niños y 3 mujeres en la comunidad de mormona de allá de los Levarón, en el estado de Sonora, que ocurrió el 4 de noviembre, insistió que su estrategia de seguridad se resume al lema de abrazos, no balazos, y que no la va a cambiar, que no está equivocado. Indicó que su gobierno seguirá atendiendo las causas que originan la violencia, que identifica como pobreza y desigualdad, y aprovechó para arremeter contra quienes, a raíz de estos hechos, exhibieron sus afanes autoritarios al pedir el uso de la fuerza contra los grupos criminales. No cambia el presidente, no cambió nada en este 2019. Y bueno, para cerrar con broche de oro, AMLO se peleó con la prensa. Fue el toque de estas mañaneras. Paradójicamente, estas conferencias, que él define como un diálogo circular con los periodistas, son a menudo usadas por el mandatario para golpear a los medios críticos hacia su gobierno. Y miren que se desaprovecha una gran oportunidad. Es el único país donde se hace este tipo de ejercicio.
son comunes sus referencias sarcásticas a la prensa fifí o conservadora, así como sus elogios a las benditas redes sociales, de donde deriva buena parte de su apoyo en los medios y por las que informa regularmente a sus seguidores. Más de 6.8 millones en Facebook y 6.3 millones en Twitter sobre sus acciones. Imagínense, él cree más en sus cuentas personales. En una de sus conferencias, López Obrador evitó comprometerse inequívocamente a no usar un lenguaje que estigmatice a los periodistas y aseguró que no ve a los comunicadores críticos como enemigos, sino como adversarios. O sea, son adversarios para él. Si alguien critica que tiene este derecho de la libre expresión, para él son adversarios. Lo dijo así de abierto. Y bueno, pues este es el resumen que nos presenta ReadNoticias.com. Así están las mañaneras. No cambian, no cambiaron. Los insultos siguen, los temas se siguen evitando y al contrario, se siguió alargando, alargando, alargando. Y bueno, si no fuera por esta ocasión en que se levanta la gente de Proceso o la gente de Reforma cuando lo cuestiona o el propio Jorge Ramos, si no fuera por eso, la mañana hubiera sido todo el año idéntica con sus aplaudidores, con sus comunicadores que, bueno, pues van tan a elogiarlo, que recordemos a esta mujer, que no recuerdo ni su nombre, que le preguntó al presidente que cómo le hacía para estar en forma, para estar de esa forma todos los días. O sea, eso fue a preguntar a un periodista a la mañanera. No cambiaron las cosas. Yo sinceramente no creo que cambie nada para el 2020, al contrario, ahora van a tener presupuesto, ahora tienen ya acomodadas las reglas que no tenían para poder seguir con todo el atasque que puedan. ¿Por qué? Porque es el único año que les queda. Sigue 2021 y si no logran remontar estos números, simplemente Morena en el 2021, con todo y el presidente, con todo y el poder, dudo que vayan a tener buenos resultados en las elecciones próximas. Es la reina de las elecciones. Se van a jugar muchas, muchas posiciones importantísimas. Se renuevan los congresos, se van a renovar gobernaturas. De verdad es una elección muy, muy grande. Es un reto para López Obrador y solamente le queda este año para trabajarlo. Bueno, soy su amigo Miguel Quintana, el troll en RIT TV, y vamos a pedirle a Valeria que nos haga una buena edición de los siguientes videos que vamos a seguir presentando, como siempre, que atinadamente les están gustando, y agradecerles a ambos, todo el equipo de RIT, allá el buen Rocco en la redacción de RITNoticias.com, porque nos hace llegar estas notas, y bueno, pues agradecerles a ustedes principalmente por todo el apoyo que nos han dado este año.